Me llamo Mar Delgado. Tengo una trayectoria entre artística, diseño, activista, una mezcla de varios frentes. Y no, o sea, con inquietudes en la robótica social, más que la robótica puramente técnica, y con tintes así también de, bueno, pues de diversión, ciudadanía, de hacerlo más ameno y más asequible. Estudié diseño hace unos años en Irún, en Kunsthal, y luego Bellas Artes aquí, bueno, allí en Bilbao. Y bueno, y desarrollando además tareas de web, producción cultural, etcétera. Y al final siempre termino enfocando todo esto a que la gente participe, se divierta y tal, y por eso creo que me encajaba bastante bien el perfil en lo que estábamos haciendo en Iniki Labs, que es acercar todo esto del mundo más técnico a un entorno ciudadano, incluso a necesidades ciudadanas, no solamente que la gente se convierta en friki, sino que los frikis se conviertan en ciudadanos. Es muy curioso porque la gente suele entender por robótica social un robot que está al servicio de la persona. Yo tengo una especie de entidad, digámoslo así, todavía no tiene una resolución jurídica, se llama Filobótica, y Filobótica es una mediadora entre robot y humano, que considera a dos como iguales, bueno, si la igualdad es posible en todos los aspectos, pero sí como pares, más pares que iguales, vamos a decirlo así, porque cada uno tiene una necesidad y unas cosas. Entonces no es el robot al servicio de la ciudadanía, como un siervo, un esclavo, un subordinado, sino como que la gente, a través del amor a los robots, los comprenda y y hable su idioma a nivel técnico. Por ejemplo, niños que aprenden a destripar todo esto que estáis viendo aquí, aparatos electrónicos comunes, para entender cómo funcionan y de esta forma aprender a pensar en este tipo de paradigma. De esta forma, que cuando lleguen los robots, o ellos los creen, que sería la parte más bonita, ¿no? Que ellos los creen, no como pensando en quiero que mi abuela suba esa escalera, voy a crear un robot que le suba la escalera, sino diciendo, jolín, qué bonito sería que un robot subiera la escalera de mi abuela. O sea, ese qué bonito, me gustaría que esto subiera aquí porque lo entiendo, sé cómo funciona, no me da miedo, que el miedo es otra cosa que impide que la robótica se inserte en la sociedad y todo esto fluya de una manera más natural. Que bueno, el miedo tiene otro tipo de consecuencias y de razones que no voy a entrar porque son bastante complejas, porque tenemos miedo a los robots, pero yo creo que desde el amor y la comprensión, la empatía y el razonamiento de cómo funciona todo y la desmitificación de la tecnología se pueden lograr grandes cosas desde ese punto de vista de filobótica, claro, de esa paridad.